Unidas cree estar dispuesto a que Naciones Unidas adelantara una investigación sobre el tema del magnicidio? Bueno, exactamente debe ocurrir lo mismo en materia de derechos humanos y en materia tan grave como la provisión de alimentos y medicinas. Hacemos al gobierno un llamado, una exigencia frente a las cámaras, frente al pueblo venezolano, para que permita el ingreso de estos servicios. Segundo lugar, nosotros vamos a hacer un trabajo con las iglesias, con las asociaciones de colegios públicos y privados, e inclusive, ¿por qué no decirlo?, con consejos comunales y con directores de colegios, para que en el momento en que esos alimentos y esas medicinas ingresen al país, sean supervisadas su distribución, no caigan en las garras de la corrupción y tampoco caigan en el amoral uso político e ideológico que se le ha dado hasta ahora a todas las necesidades del pueblo venezolano.